Abdominales de pie sin lesionarte para adultos mayores. Las abdominales de pie, como su nombre lo indica, se realizan de pie y son ejercicios que sirven para trabajar la zona abdominal y son adecuadas para adultos mayores que en ocasiones es difícil acostarse en el piso para realizarlas. Las abdominales de pie resultan más indicadas para adultos mayores con problemas de espalda, cervicales o lumbares, ya que evitan la necesidad de tener que agacharse en el piso por problemas de tobillos, rodillas o doblar excesivamente la espalda y el cuello, ya que pueden llegar a agravar las lesiones o molestias que padezcan. Al realizar abdominales de pie, obtendrás mínimos riesgos de lesiones. Te ayudarán a tonificar el abdomen, tonificar la cintura, el abdomen bajo y los músculos rotadores de la cintura, conocidos como oblicuos, al mismo tiempo que estarás ayudando a eliminar las llamadas llantitas en la cintura. Además, en menor cantidad también activará los músculos de los brazos, piernas y todo el cuerpo estará activo. También el hecho de hacerlos de pie es una opción más versátil, ya que se pueden hacer en muchos otros lugares de la casa, ya que no necesitan estar acostados para hacerlo. Hola, soy Grace de Vejez Activa y Divertida. Soy terapeuta físico y el día de hoy te traigo un video con una rutina de abdominales de pie adaptados para adultos mayores. Te recomiendo realizar esta rutina 2 veces por semana y si te parece corta la rutina, te recomiendo repetir la rutina principal para que se alarguen. Espero que estos ejercicios te resulten útiles y los puedas usar para completar tu actividad física. Bueno, pues comencemos la rutina. Iniciamos nuestro calentamiento con 3 respiraciones. Inhalamos por nariz. Exhalamos.
Iniciamos la rutina de pie, colocamos las manos en la cintura y comenzamos elevando la pierna derecha bien estirada al frente y lo hacemos por 10 repeticiones. Wow. Sí. Tú lleva tu propio ritmo y tu propio conteo. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Ahora puedes cambiar la altura, hacerlo un poco más alto, 6, depende de 10, ti. 8, 9, 10. Continuamos ahí en nuestro lugar. Descansamos con ligeros movimientos, sin pararnos. Colocamos las manos en la cintura y lo realizamos del lado izquierdo. 3, y lo hacemos de 10 a 20 repeticiones. 4, recuerda que puedes 5, subir la altura del pie. 6, 7, la bajar 8, a dos niveles. 9, puedes llevar tu propio conteo a tu ritmo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paramos. Ellas nos movemos para descansar. Colocamos las manos en la cintura y ahora elevamos la pierna derecha al mismo tiempo que bajamos el brazo derecho, tratando de tocar con el codo la rodilla. Y ahí estamos trabajando los abdominales de lado. Trata de bajar un poquito más tu torso. 10, 1, y ahí lo hacemos 2, de 10 a 20 repeticiones. 3, recuerda que puedes subir 1, más la pierna 5, 6, para que se haga 6, mejor el crunch. 8, 9, 10. Para, descansa. Inhala, exhala. Aquí continuamos relajándonos. Como verás, es un poquito, aunque es fácil el ejercicio, pero un poco cansado. Y continuamos del mismo lado, pero ahora hacemos abdominales hacia afuera. Bajamos el brazo al mismo tiempo que abrimos hacia afuera la rodilla. Ahí estamos trabajando los músculos laterales del abdomen. 8, 9, y lo hacemos 10, de 10 a 20 1, repeticiones. 2, como verás, podemos 3, subir un poco más la pierna 4, 5, para tratar de tocar 6, el codo. 7, 8, lleva tu propio ritmo 9, y tu propio conteo. 10, danza. Seguimos moviéndonos en el mismo lugar. Como verás, se ven fáciles, pero también son cansadas. Seguimos. Ahora cambiamos del lado izquierdo. Subimos la pierna a la altura de la cadera y bajamos el brazo, tratando de tocar con el codo. 6, 7, 8. Estas abdominales son recomendables para cuando tú no te puedes acostar en el piso y realizar las abdominales y trabajar lo que es el fortalecimiento de abdomen. Te recomiendo cada vez ir un poquito más arriba y cada vez mantener el abdomen contraído. Mantenemos en nuestro lugar, nos relajamos, nos recuperamos
esperas, tu frecuencia cardíaca ya aumentó. Ahora, del mismo lado, y hacemos abdominales hacia afuera. Levantamos el pie a la altura de la cadera, pero en forma lateral, y bajamos el brazo tratando de tocar con el codo la rodilla. Aquí estamos trabajando los músculos laterales del abdomen y los oblicuos. Como verás, pues estamos trabajando aquí los rollitos o las llamadas llantitas. Con esas abdominales, como tú puedes ver, no hay necesidad de que lastimes tu cuello o tu espalda. Nos quedamos ahí, nos relajamos. Descansamos. Ahora vamos a hacer abdominales laterales. Colocamos las manos sobre la cintura y abrimos la pierna del lado derecho hacia afuera. Ahí estamos trabajando lateralmente las abdominales. Si este ejercicio te parece un poquito difícil para realizarlo, puedes ayudarte con una silla estable o colocando tus manos sobre la pared para sostenerte. Y aquí realiza el ejercicio. 17, 18, 19, 20. Ahora descansa. Aquí, como verás, tu frecuencia cardíaca y respiratoria han aumentado. Recuerda parar cuando lo necesites. Coloca nuevamente tus manos sobre la cintura y ya abrimos del lado contrario y repetimos el mismo ejercicio. Puedes aumentar un poquito más la altura de tu pierna, si es que te lo permite. Recuerda llevar tu propio ritmo. 10. Y así lo hacemos de 10 a 20 repeticiones. 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. 19, 20, 21. Y para. Y aquí nos movemos ligeramente. Y descansamos. Ya casi terminamos la rutina. Recupérate, inhala, exhala. Y ahora llevamos la pierna contraria a la altura de la cadera y bajamos ambos brazos tratando de tocar la rodilla contraria. Baja. 9, 10, V, continúa. 11, 12, 13. Recuerda llevar tu propio conteo. 15, 16. Y no hay necesidad de que subas tanto la pierna, 17, hasta donde 18, tu cuerpo lo permita. 19. Paramos. Ahí descansamos. No te detengas, sigue moviéndote en tu lugar. Ya casi terminamos la rutina. Como verás, son ejercicios muy fáciles, pero sí nos llegan a cansar un poco. Y más si hay limitaciones. Ahora realizamos ejercicios de rotación de abdominales. 4, 5. Levantamos pie derecho al mismo tiempo que giramos el tronco del mismo lado. Y hacemos giros alternando derecha, centro, izquierda. Y así lo hacemos de 10 a 20 repeticiones. 15, 16, 17, 18, 19.
Esfuérzate, pero no te lastimes. Y ahí nos mantenemos para recuperarnos. Inhalamos por nariz. Exhalamos por boca. Inhala por nariz. Exhala. Recupérate. Inhala. Y exhala. Y ya hemos terminado nuestra rutina principal. Si te pareció un poco corta, puedes repetir. Iniciamos nuestros estiramientos, nos mantenemos en nuestro lugar mientras nos recuperamos y volver a la calma. Ahí nos mantenemos en movimiento, inhalando y exhalando. Ahora llevamos la cabeza al techo, centro abajo, techo, centro abajo, inhalando y exhalando. Y estamos estirando los músculos del cuello. Inhala, exhala. Lo podemos hacer de 15 a 30 segundos. Llevamos las manos atrás de la cabeza. Bajamos con la mirada hacia el piso. Estiramos cervicales. Sentiremos un rico estiramiento en los músculos de la espalda superior. Y ahí nos mantenemos de 15 a 30 segundos. Regresa lentamente. Ahora pasamos el brazo derecho por arriba de la cabeza y jalamos hacia el hombro mientras colocamos el brazo derecho detrás de la espalda. Y aquí sentiremos un estiramiento. Mantente inhalando y exhalando de 15 a 30 segundos. Tú lleva tu propio ritmo para relajarte. Regresa lentamente y realizamos el mismo ejercicio, pero ahora del lado izquierdo. Jalamos la cabeza hacia el hombro contrario. Gira y mantente ahí inhalando y exhalando. Regresa lentamente. Llevamos el brazo izquierdo por enfrente del pecho, hacia el lado derecho, lo jalamos. Lo mantenemos de 15 a 30 segundos y aquí estaremos estirando la articulación del hombro y parte de la espalda superior. Realizamos del lado derecho. A través del pecho, jalamos, estiramos y ahí nos quedamos. Ahora abrimos la pierna izquierda un poco más, estiramos con la mano hacia el techo. Y el pie en punta, estiramos todo lo que es el lado izquierdo. Y nos quedamos de 15 a 30. Cambiamos de lado y repetimos el mismo estiramiento, pero ahora del lado derecho. Regresa lentamente, llevamos las manos a la cintura, ahora extendemos la espalda y inhalamos y exhalamos. Estamos trabajando la parte posterior de nuestro cuerpo, espalda y miembros inferiores. Continuamos llevando a la altura de los hombros los brazos, entrelazamos las manos y allí estamos estirando ambos brazos y las manos. Y nos quedamos de 15 a 30 segundos. Con la misma posición de los brazos,
Ahora estiramos la espalda. Regresa lentamente. Ahora abre tus piernas un poco más ancho de tus caderas. Flexionamos la pierna izquierda y estiramos la pierna derecha. Aquí estamos estirando la parte anterior de la pierna derecha. Regresa lentamente y realizamos el mismo ejercicio, pero ahora del lado izquierdo. Y ahí nos quedamos de 15 a 30 segundos. Regresamos lentamente al centro y realizamos ligeros movimientos del lado izquierdo, derecho. Nos mantenemos inhalando y exhalando. Y ahí estamos estirando. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Estas son cargas de peso. Y nos mantenemos de 15 a 30 segundos. Regresamos. Colocamos la pierna derecha estirada al frente. Tratamos de tocar la punta del zapato. Si no te es posible, pues puedes llegar a la altura de la rodilla. Y nos quedamos de 15 a 30 segundos. Regresamos lentamente sobre nuestra pierna y cambiamos de lado. Levantamos la punta del pie y ahí estiramos. Ahí estamos estirando la parte posterior de la pierna izquierda. Y ahí nos mantenemos de 15 a 30 segundos. Regresa lentamente. Inhalamos por nariz, exhalamos por boca, inhala por nariz, espérate, inhala, regresa la calma y ya hemos terminado por el día de hoy nuestra rutina. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Déjame aquí abajo en la caja de comentarios cómo te sentiste al realizar esta rutina de abdominales de pie para adultos mayores. Si te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal, ya que estaré subiendo frecuentemente más videos para adultos mayores. Y comparte este video con familiares y amigos o a tus redes sociales que necesiten realizar ejercicios de abdomen de pie. Bueno, nos vemos a la próxima.